atención. Vamos a iniciar con la meditación. Cierren todos sus micros. Cerramos nuestros ojos. Ponte en una postura cómoda. Respira suave y profundamente. Espalda derecha. Palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba. Respira suave y profundamente. Inhala. Siente cómo se expande tu abdomen con cada inhalación y suelta en 7 tiempos. De nuevo inhala suave y profundamente. Y al soltar, suelta. Siente cómo te vas relajando, se va vaciando. De nuevo inhala. Suave y profundamente. Y exhalamos. Lleva toda tu conciencia en estos momentos a la base de tu columna. Y en estos momentos, desde ahí vas a conectar, vas a sentir ese vórtice, vas a ponerlo a girar y dele. En estos momentos a tu yo soy, que empiece a activar ese primer chakra. Desde tu yo soy, en estos momentos, solicita la presencia del amado Arcángel Micael. Pídele que ponga un guardián del rayo azul en cada una de las esquinas del cuarto donde te encuentras. Él permanecerá a tu lado en este proceso todo el tiempo. Pídele que una los 4 pilares en la parte superior, haciendo una cúpula de protección, uniendo esos 4 puntos y por debajo de tus pies. Generando una gran cúpula de protección en estos momentos. Vamos a solicitar la presencia de los guardianes y maestros y arcángeles del rayo violeta, Saint Germain, Lady Portia, amado arcángel Zadkiel. Vamos a pedir la presencia de amado arcángel Rafael, amada madre María, Isis, Mat, Iris, Thoth, todas las huestes del rayo azul, Maestro Morja,
Kutumi, maestro de maestros, Sananda, Yeshua, María Magdalena, los hermanos estelares, a los Surma, a los Aviares, a los hermanos de Sirio, se hagan presentes en esta sanación, depuración y reconexión con la frecuencia arcoíris que nosotros somos. En este ciclo y a través de toda esta frecuencia, donde el rayo blanco cristal se fragmenta en los siete colores, se produce un desdoblamiento de la fractalización completa. Cada color trae información divina. Es el lenguaje, el sonido, las geometrías, de los números. E Iris nos va a equilibrar, abriéndonos el acceso a la puerta hacia el reino sutil de lo invisible, de tu espíritu y de tu corazón. Observa ese primer chakra que está girando en la base de tu columna, en la dirección de las manecillas del reloj. Gira ahora. Y desde ahí visualiza un cordón que sale y traspasa la silla donde estás, traspasa el suelo, entrando en el chakra estrella de Gaia, conectándote ahora con la rejilla electromagnética planetaria, con todo lo que necesitas saber en estos momentos en tu despertar de conciencia, entrando en conexión con los elementos y elementales del planeta. Con todas las dimensiones, con todo el mundo intraterreno, y sigue bajando este cordón a miles de kilómetros hasta conectar con el centro del planeta Tierra, donde Gaia te recibe con los brazos abiertos. Estaba esperando. Siente el abrazo amoroso de la madre. Ese abrazo amoroso y nutricio que activa poderosamente y que te ancla ahora. Ánclate ahora. Siente el jalón que recibes en tu primer chakra, en esta gran conexión. Y pídele ahora a Gaia un rayo de color rosa y otro azul. Empiezan a subir en espiral por cada una de las capas de la Madre Tierra, traspasando todas estas capas en una espiral, subiendo hasta ingresar por la planta de tus pies, donde se abren estos chakras que se encuentran ahí en el centro de la planta de tus pies, como unos vórtices. Se abren ahora, ingresando por el pie derecho, la energía color rosa. E ingresando por el pie izquierdo, la energía de color azul. Esta energía empieza a limpiar tus meridianos, empieza a limpiar todo tu sistema nervioso central, empieza a limpiar el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético, el sistema endocrino, el sistema óseo, el sistema tiroideo. Todo se empieza a activar
y todo se empieza a limpiar con esta nueva energía que ingresa por la planta de tus pies, que limpia tus pies, tus tobillos, todas las memorias de todos tus cuerpos, activando lo que necesites ser activado y estés lista en estos momentos. Limpiando todo lo obsoleto, lo que ya no procede. Y empieza a subir por tus tobillos, tus pantorrillas, sube por tus rodillas, sube por tus muslos e ingresa en tu primer chakra. Toda esta energía que está girando, porque este vórtice sigue girando, y cuando el azul y el rosa se fusionan, dan lugar a un tercer color, que es el color violeta. Y entonces, este vórtice, que es el chakra de la sobrevivencia, que te conecta con las raíces de la madre tierra, empieza a verse de color morado, de color violeta, y empieza a limpiar todas las adherencias, todo lo tóxico, dejando ir por ese conducto que baja, por ese cordón, todo lo tóxico, entrégaselo a la madre tierra ahora. Y renuévalo con la energía que sube, azul y rosa, que se transforma en la violeta. Observa esa Y invertida, una energía que baja y una energía nueva para este renacer. Deja ir con cada respiración, con cada inhalación, todas las tensiones de tu cuerpo por ese cordón. Mientras cada vez te sientes más enraizada, más fusionada con la madre tierra. Y esa energía violeta, déjala girando en tu primer chakra. Que limpie, que desazolve absolutamente todo. Y en esos momentos, empieza a observar cómo sube esa energía violeta. Esa energía violeta empieza a subir por tu segundo chakra, por toda tu columna, limpiando, desazolvando, desatascando todo lo que está atorado, todas esas memorias. Y llega al tercer chakra y conecta al cuarto chakra, al corazón, y observa cómo limpia, depura absolutamente todo. Observa cómo sigue subiendo a la glándula timo, a tu chakra garganta, y sigue subiendo esta energía violeta mientras sube por la parte posterior de tu cabeza al sexto chakra y sale por tu chakra corona y tu chakra estrella del alma, bañándote en una luz violeta, bañándote por completo en una luz violeta, rosa, azulada, grandiosa y maravillosa, que envuelve todo tu cuerpo. En estos momentos, ahora, siéntete bañada por esta energía color violeta, poderosa, que baña, cae por tus hombros, sale por las chakras de tus manos y te envuelve hasta por debajo de tus pies. Y en estos momentos, visualiza un rayo de color dorado que baja del sol central de la galaxia y empieza a bajar por todos los chakras superiores, bañándote con una energía dorada que ingresa por el chakra estrella del alma a 24 centímetros aproximadamente por encima de tu cabeza e ingresa por tu chakra corona. Y baja por este gran tubo de luz, limpiando y desazolvando toda la energía atascada y atorada, e iluminando toda tu columna. Observa cómo se va iluminando, como un gran árbol de Navidad. Toda tu columna, todo tu sistema nervioso central empieza a iluminarse. Mientras sale por tu chakra
base y baja a conectarse con la Madre Tierra. Hay un tubo de luz que sube y hay un tubo de luz que baja. Observa cómo empieza a fluir la energía. Energía renovada que sube y energía del cielo que baja, donde te conviertes en un gran puente entre el cielo y la tierra. Observa. En estos momentos vas a visualizarte a ti misma, a ti mismo chiquito, en el centro de tu corazón. Obsérvate en ese lugar tranquilo, en la cámara sagrada de tu corazón. Visualízalo. Muy bien. Y vas a visualizar cómo dentro de esta gran esfera en donde te encuentras, posicionas en estos momentos la flor de la vida. Y esta flor de la vida, observa cómo empieza a girar más y más fuerte. A 26.000 revoluciones, la velocidad de la luz empieza a girar a la velocidad de la luz en dirección de las manecillas del reloj y empieza a limpiar todos tus cuerpos en una gran depuración. Observa. No tienes que hacer nada. Observa. Puedes sentir que tu cuerpo se mueve, como que gira. Está bien. Esta plantilla está activando tu Merkaba, tu cuerpo de luz en estos momentos para ser activado, para ser depurado, todo lo que necesite depurarse y todo lo que necesite activarse en esta nueva frecuencia más elevada, en la frecuencia 13, 20, 33. Observa en estos momentos y siente toda esta energía girar. Todos los maestros están ayudando en todo tu proceso para que sea limpiado y depurado todo lo que ya no necesitas. En estos momentos que estás en tu corazón, visualizas el lugar más hermoso, es el lugar que te conecta con tu propia sabiduría divina. A lo mejor puedes visualizar un campo, una montaña. Atraviésate cruzando ese portal a ese lugar sagrado, que es tu lugar. Puedes llevarlo a tu conciencia. Desde el centro de tu cabeza, desde tu pineal, visualiza ese lugar sagrado. A lo mejor es un jardín, a lo mejor es en el mar, lo que para ti sea está perfecto. Es momento de salir y reconectar con ese lugar sagrado, ese lugar tan mágico. Ese lugar tan mágico que te conecta con una luz blanca, pura, cristalina, grandiosa y maravillosa. Y esa imagen grandiosa y maravillosa se va acercando Iris. Iris trae consigo la fractalización de los siete rayos y vas viendo una mujer divina, una entidad grandiosa y maravillosa. Se hace presente ante ti.
este lugar tan maravilloso, lleno de color, de naturaleza, que te embriaga, que puedes sentir los colores, los olores, las formas, los sonidos. Puedes ver la nitidez de los colores, con un brillo nuevo, en este espacio tranquilo. Empiezas a sentir la presencia de esta hermosa, bella figura de mujer que resplandece en un color blanco. Se acerca a ti. Y su irradiación está llena de amor. Te trae una paz, una dicha, un gozo y una calma grandiosa y maravillosa. Esta madre, esta maestra se detiene delante de ti. Pídele ahora que te muestre toda su luz. Ella te pregunta si puede trabajar contigo, si estás lista. Por tu libre albedrío, dale permiso y observa cómo fluyen desde sus manos hacia ti una gran cascada. Los colores del arco iris se derraman en ti y hacia ti y te irradia con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azulado, índigo, violeta. Observa, mira, siente cómo percibes en ti los colores. El color luce de una manera especialmente intensa, y cuál se manifiesta muy débilmente. Y empieza hacia el color que percibes que tienes un acceso especial, el color que está menos intenso, empieza a darle un mayor brillo, una mayor fuerza, una mayor intensidad. Y algunos se verán más fuertes y otros más débiles. Trata de equilibrarlos. Observa cómo la madre empieza a integrarlos todos. Observa también qué color te resulta más agradable. Cómo los percibes cuando están por separado. Cuál es el que puedes visualizar con más facilidad. Y de toda la conexión. Y observa cómo se derraman en tus chakras. Cómo empiezan a girar más potentemente. Cada uno se acomoda en su lugar. Cada uno va acomodándose en los 7 centros energéticos principales de tu cuerpo de forma adecuada. Mientras inhalas y exhalas, permitiendo que tu Merkaba sigue girando poderosamente con la frecuencia 13, 20, 33 para que se vaya activando todo lo que necesites y actives. Se extienden en tu alma y te llenan todo tu ser. Inhala y exhala suavemente. Verás cómo la maestra envuelve tu vestido de colores en una gran luz blanca, platino, que aumenta la oscilación ahora. Observa cómo gira
Te baña por completo, oscilando con la frecuencia 13, 20, 33 en la luz platina, blanca, hermosa. Y termina sellando este trabajo poco a poco bajo una envoltura protectora dorada. Observa esta descarga que estás teniendo de tu ADN en toda la activación. Agradécele a la maestra Iris el gran regalo que te acaba de dar y a todos estos maestros que se han presentado, trayendo para ti el gran regalo de la perspectiva cósmica y espiritual de la vida, una forma visionaria, una activación de todo lo que existe que te permitirá ver los colores con un nuevo brillo y la vida con unos nuevos ojos. Activándose poco a poco en este año la percepción extrasensorial, la clarividencia y toda la percepción especial. El azul activará tu glándula timo, la compasión y la comprensión, la creatividad, la comunicación, las fuerzas curativas. El amor se hará presente con el rosa y el verde en tu corazón, donde aprenderás a amar incondicionalmente y a respetar todas las formas de vida, tanto a tus hermanos como a la vida y a la naturaleza. El amarillo, el plexo solar, se activa el sol solar crístico, dando la voluntad y el valor a ti mismo. Naranja activa la relación con el entorno, con la salud, con el bienestar, con la alegría de vivir, con la creatividad y sensibilidad, mientras que el rojo te conexiona con la autodeterminación, las ganas de vivir, la pasión por la vida. La paz en acción empieza desde el rojo que te conecta el cielo y la tierra y empieza a traer un nuevo vigor. Camina a través de tu cuerpo e imagínate cada uno de tus chakras en su más pura expresión. La descarga está hecha. Ahora recárgalos y manténlos con la fuerza de tu espíritu, el fuego creador. El fuego inspirador y divino se hará presente en tu día y en tu vida. Toma una inhalación profunda y observa cómo este Merkaba empieza a bajar desde tu corazón. Empieza a hacerte consciente de todos tus cuerpos en esta alineación. Empieza a agradecer a todos los maestros que estuvieron activando lo que necesitaba ser activado en estos momentos en ti, lo que estabas lista para recibir, lo que estabas lista para activar en tu ADN, en las hebras de ADN, en todos tus vórtices energéticos, en estos momentos, ahora. Con total gratitud en tu corazón, poco a poco, vas regresando al aquí y a la hora. Namaste, bellas almas.